cada vez que llueve acá se llena de agua y no se va rápido por el hecho de que le falta una parrilla allí donde absorbe el agua, le falta para que ataje la suciedad. Y lo que pasa es que la gente también tira las botellas de plástico y todo. Y la basura se acumula todo ahí. Y lo que hace, haría falta es un camión atmosférico para que pueda absorber todo y ponerle la parrilla para que se solucione, creo. Ahora, también le perjudica mucho el trabajo a ustedes porque la gente no puede bajarse, sí, para realizar los... Nos perjudica porque no sabemos dónde ir. Si vamos más arriba, ya hay otro campista y, claro, va, y ya... Está en la zona de ustedes, pero no está en esta zona. Y nos corre el agua. Claro. Queda estacionado así 2 o 3 horas. Ahora sí que quedó continuamente ya. ¿Y ya habían realizado o a vecinos o ustedes quejas a la ESAP por esto, para que limpien, para que se pueda solucionar o no? Y la verdad que creo que no hicieron la queja, no sé si algunos habían hecho. Sí, pero ellos suelen andar por aquí recorriendo la zona o no. Casi nada. Poco y nada. Pero bueno, una situación complicada, ¿no? Porque hay, sí, vehículos que se estacionan casi en el medio de la rotonda. Sí, complicada porque puede causar accidentes, ya que algunos vehículos sale ahí en el costado y viene otro vehículo ahí por la rotonda y puede causar accidentes. ¿Y esto cuánto suele tardar para que se despeje, para que el agua circule? ¿Cuánto más o menos tarda normalmente? A veces 12 horas corre, pero hoy quedó todo un día. ¿Hoy todo el día está? Hoy todo el día, desde la mañana hasta ahora todavía. Hace un poco difícil trabajar así. Ahora está dificilísimo trabajar así.